No, sí, para conocer nuevos lugares, estos jóvenes, bueno, uno de ellos joven, el otro ya no tan joven, se pinta como lloviznando, ¿verdad? Se pinta solo. A ver, Víctor, platícame, ahora que primero nos llevan a estos maravillosos paisajes de Santa María Acapulco y ahora nos presentas esta otra parte, a ver, dime, ¿qué vimos ahí? ¿Se ve muy bonito? Así es en Cárdenas. Cárdenas, San Luis Potosí. Cárdenas, San Luis Potosí, está en la comunidad entre Lobos y Cañada de Pastores, está este cerro, pues volcánico, este Sontle. Ajá. Y pues por ahí hay una empresa que saca por ahí Tezontle y nosotros hemos aprovechado esos socavones. Ajá. Para diseñar una ruta, como lo ven en el video, en las imágenes, donde los corredores pues ahora sí que van a gatas, ha sí. pegado mucho, dos ediciones anteriores, esta sería la tercera edición, es totalmente de convivencia, aclarando, no hay premios en efectivo, lo que hay son rifas de artículos deportivos, promocionales, y bueno, al final una medalla de participación muy bonita, que va a tener una incrustación de piedra de Tezontle. Nombre. Así es, y bueno, al final estaba programada para el 4 de febrero, pero se cambió la fecha al día 11 de febrero. Ajá. Y lo menciono porque pues al finalizar también va a haber unos tamalitos. Mm. Ya después se enterarán por qué. Eso sí, para ir a... Oye, pero ¿y dónde descubren tantos lugares tan bonitos, Víctor? Pues la mayor parte de las rutas que hemos tenido, como igual en el senderismo, anteriormente se mencionó, las hemos encontrado a veces buscándolas, a veces por coincidencia. ¿Sí? Que hemos realizado entrenamientos, que nos han mencionado tal lugar, o a veces por suerte, y de pronto vemos, a ver, por aquí se puede, casi en cualquier de los lugares que visito, que recorro, me voy imaginando las rutas o qué se puede hacer en esos lugares, tanto en la ciudad como en la montaña o como en estos lugares. Sí, a ver, entonces ahí es, pues corriendo, es una carrera atlética obviamente, pero pues es casi imposible correr en una parte. Sí, bueno, hay una distancia de 5 y 10 kilómetros, la mayor parte de la distancia es correr, caminar. Sí. Es corrible. Esa parte del video solamente son pequeños tramos. Sí. Pero esos pequeños tramos son los que hacen auténtico el evento. Y son dentro del cerro, el Tezontle. Los demás es un poquito está plano. Como partido el cerro, ¿verdad? Pues, ¿cómo? Exactamente, está partido porque ahí las máquinas sacaban lo que es la tierra. Pero ya ahí ya está prohibido sacar esa parte de la tierra por cuestiones ejidales. Y nosotros aprovechamos esa parte para hacer la carrera. No, pues si va a participar ahí, déjese crecer las uñas de una vez, porque las va a ocupar ahí bastante bien, sobre todo para la parte final. Les encanta a los corredores este tipo de carreras, hay que decirlo. ¿Dónde se pueden inscribir, Víctor? ¿Tiene algún costo, obviamente? Pues sí. La gente dice, es que las carreras cobran. Le digo, pues si usted un día póngase a organizar una carrera y nunca más va a querer organizar una. Y eso me lo han dicho ya muchas personas al respecto. Así es. Tiene un costo básico, un costo se me hace muy accesible. Sí. Para el bolsillo, un costo de 150 pesos. No, está regalado ahora, sí. Y inscripciones es en MT by Río, aquí en Río Verde. En la Bravo. En la calle Bravo, ¿sí? Así es. Con el amigo Carlos. Y en Cárdenas, San Luis Potosí, se llama la tienda de ropa Modas Eli, que está frente a la secundaria Ignacio Zaragoza, a un lado de Sombrería El Amigo, o al WhatsApp 487-138-5225. Tenemos inscripciones disponibles. El kit, pues es su número, fotografías, derecho a las rifas, sí. Y al finalizar su medalla. Así es, y de preferencia pantalón largo, ¿no? Bueno, por el tema del Tezontle, ¿no? Me dicen que luego de repente lastima o la piel, ¿no? Ajá, bueno, les recomendamos. De pronto, digo, hay unos tramitos que son cortos, donde sí. Las subiditas, llevar sus guantecitos. Uh-huh. Si quieren prevenirse, sus guantes. Algunas, mejor, si quieren llevar protección, las rodillas nada más. Y si, o en licra, las mujeres. Pero realmente son tramos muy cortos. Igual, a algunos les gusta ir solamente en short. Ahí es como... cada quien como guste, ¿verdad? Como guste. Bueno, entonces la parte del video, no se vayan a espantar, la más bonita, pero no está la carrera así completa.
No, está todo recorrido. ¿Son qué, dos partecitas, tres partecitas? Sí, son tramitos como de 50 metros. Hay un tramo más largo que se recorre de bajadita, que son como algunos 200 metros, y de ahí en fuera todo es más corrible. ¿Dónde sale la carrera? ¿Dónde va a salir? La salida y meta es en el Cerro El Tezontle, que entra, si van de Río Verde, de Valles, de Cruzado de Rayón, van a entrar, van a llegar a la Comunidad de Lobos 6 kilómetros antes de llegar a Cárdenas, a mano derecha. Ah, correcto. No llegas a Cárdenas. No, si vas de Río Verde, de Cruzado de Rayón, no llegas a Cárdenas. Pertenece a Cárdenas, sí, claro, a la comunidad. Sí, claro. Lobos y luego a mano derecha. A mano derecha. ¿Qué tanto es de la carretera? De la carretera a mano derecha son 3 kilómetros. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues nos sumamos a esta invitación en Lobos, en Cárdenas, San Luis Potosí. Sí.